Para acabar con esto del siglo XX, solo quiero leeros una serie de declaraciones que pone encima de la mesa la UNESCO, fruto de todas las catástrofes que se dan en la Segunda Guerra Mundial y pensando, Naciones Unidas, como buen entendido, que hay que hacer. La Segunda Guerra Mundial es un fenómeno de tal dimensión humana que hace que haya respuestas hasta de las organizaciones internacionales. Y en la UNESCO se promueve algo que son unas declaraciones sobre la cuestión racial que tienen como base el recuperar el concepto de igualdad entre humanos. Lo que hace realmente la UNESCO es hacer una serie de reuniones en los años 50 en las que se establecen unos principios teóricos que son los que van a dar el panorama actual que tenemos de la diversidad y que espero que no suenen muy distintos al discurso que yo he ido dando en estas clases. A quien encargan en ese momento las relaciones a Jean Giono, que es un antropólogo francés de los buenos, de los que sabe mucho de la cuestión. Entonces, como hay que hacer algo, la UNESCO redacta cuatro declaraciones sobre la cuestión racial en los años 50 y 60, mayo y julio del 50, junio del 51, agosto del 64 y septiembre del 67. Bien, pues quiero leeros lo que viene ahora, que tiene que ver con esas catástrofes que se produjeron en la Segunda Guerra Mundial y con lo que acaban concluyendo las instituciones transnacionales, Naciones Unidas, UNESCO en este caso, a partir de las opiniones recogidas de antropólogos. Entonces encargan a este señor, a Giono, que escriba una serie de cosas sobre la cuestión racial. Giono y su equipo, no creo que fuera él únicamente, escriben lo siguiente. La unidad de la significación de la palabra raza en la literatura antropológica reciente proviene de una evolución de las ideas durante las últimas décadas en cuanto a la justificación y el interés de una clasificación de las poblaciones humanas. La diversificación de las poblaciones humanas se ve hoy con más frecuencia en forma de una red que teje los factores de particularización y las múltiples mezclas genéticas. Un número cada vez mayor de antropobiólogos abandonan toda clasificación, cuyo interés les parece limitado en relación con el riesgo de incitar a generalizaciones abusivas. La humanidad se compone de una multitud de poblaciones, cada una de las cuales tiene su propia historia evolutiva. Su conjunto presenta una tal continuidad que la tentativa de agrupación en torno a determinadas combinaciones de caracteres conduce a comprobar que numerosas poblaciones son inclasificables. Ante una diferencia del valor medio o de la frecuencia de un carácter entre dos poblaciones, es a menudo difícil determinar lo que se debe a una diferencia del patrimonio hereditario y lo que obedece a la influencia del medio sobre la expresión de esos patrimonios. La selección natural tiende a adaptar genéticamente a la población a su medio ambiente. Según que dos poblaciones vivan en el mismo medio o en un medio diferente, la selección constituirá una fuerza de convergencia o de diferenciación. La ubicuidad del hombre en la superficie de la Tierra, la movilidad de sus poblaciones, los episodios de expansión y de recreación territoriales y la multiplicidad de los mestizajes dan a la historia natural de la especie humana una de sus particularidades. Lejos de extinguirse en subespecies que se adaptarían de manera pronunciada al hábitat particular en que se hubieran fijado y que se diferenciarían tanto más cuanto más aisladas estuvieran genéticamente unas de otras, un proceso muy frecuente en las poblaciones animales, nuestra especie se compone de poblaciones cuyo patrimonio hereditario, sin cesar por los intercambios de genes, evoluciona hacia equilibrios adaptativos que son también, por su parte, cambiantes. La capacidad genética de desarrollo intelectual depende de características biológicas de valor universal, toda vez que es de gran importancia para la supervivencia de la especie en cualquier medio natural y cultural. Los progresos realizados por el hombre en todos los órdenes parecen tener lugar desde hace muchos milenios, principalmente, si no únicamente, en el plano de las adquisiciones culturales y no en el de los patrimonios genéticos. Septiembre del 67, parece que lo hemos escrito aquí en 2011, ¿verdad? Sí. Lo curioso es que esto lleve encima de la mesa desde los años 50 y 60. Porque parece que está ahí encima de la mesa y no se lo ha leído nada. Yo creo que este decálogo describe bastante bien lo que yo he intentado contaros en estos meses de clase. Creo que esas conclusiones enlazan bastante bien con lo que hemos visto aquí, sobre las vueltas que ha dado la humanidad por el mundo, de un sitio a otro, condicionado pues, por cambios climáticos, por el intercambio, por la mezcla, por la hibridación. Sin embargo, parece que esto está puesto ahí en un cuadro, en un sitio muy bonito, se le encargó al antropólogo, se le pagaría millones al señor Giono y nunca nadie más se lo volvió. Bueno, la declaración sobre la raza y los prejuicios raciales al final tiene como conclusiones los siguientes. Todos los hombres que viven hoy en día pertenecen a la misma especie y descienden del mismo tronco. La división de la especie humana en razas no implica en modo alguno una jerarquía. Y en último lugar, los pueblos del mundo parecen poseer hoy día las mismas potencialidades biológicas para encajar cualquier nivel de civilización.
con lo cual rompemos con todas las ideas de los Gobinó, de los Lapus y de toda esta gente antigua. ¿De acuerdo? Año 1967. ¿Por qué la eugenesia sigue poniéndose en práctica en Suecia hasta los años 70? ¿Qué pintan en 2006 cuestiones legales planteadas por gitanas checas por su esterilización? ¿Qué hace Fujimori en este milenio esterilizando indígenas? Yo el día que me enteré que esto estaba escrito en 1950, me quedé muy sorprendido, porque realmente no sé por qué esto no ha calado desde los años 50 hasta ahora. Está escrito, está firmado por Jean Giraud, que insisto, es un antropólogo de los buenos, pero es que está respaldado por la UNESCO. ¿Vosotros os lo explicáis? A mí me parece que las 10 párrafos que redacta Giraud están bastante de acuerdo con la visión que yo he pretendido transmitir en estas clases. Sin embargo, desde los años 50 tenemos que esperar a 2010 para rescatar este tipo de cosas de la literatura. Si llevan mucho tiempo escritas. ¿Pasa? ¿Los acuerdos de la UNESCO nadie se los lee? ¿Qué opináis? Yo creo que es normal que no calen. O sea, es más fácil, dependiendo del tiempo en el que llevamos, que cale una idea racista a que cale con este tipo de ideologías más progres, ¿no? Sí, sí, lo de progres es un término que creo que va bastante bien, porque es que ya no es un adelantado a su tiempo, pero es un adelantado a su tiempo 60 años. Pero es un adelantado a su tiempo por encargo de las organizaciones internacionales y pone eso negro sobre blanco para que ahora comprobemos que en ninguna medida ni se han planteado seguir estos principios. Yo nunca entendí por qué esto llevaba escrito desde los años 50 y nunca nadie se lo había leído. Porque si alguien se lo hubiera leído, estas clases no tendrían apenas sentido. Estaríamos hablando de una cosa evidente. Los humanos somos humanos, estamos sometidos a una historia biológica muy particular. Por un lado, por tener a mano eso que llamamos cultura, que es un producto de nuestra naturaleza y que tiene que ver evidentemente con nuestra biología, pero que nos permite una interacción con el medio particular. Y luego por un montón de vaivenes de la historia. De la historia, no en tiempos históricos, sino de la historia a largo plazo, que nos ha llevado a juntarnos, a migrar, a aislarnos reproductivamente, a hacer intercambios, y ha generado un montón de diversidad que nos ha costado mucho entender. Pues hasta aquí, ya lo que os quería contar, y el lunes, no tenemos.